tal amigos de Colimote TV? Pues todavía se sienten los estragos de la tormenta Hernán, que estuvo pasando por nuestras costas. Aquí en esta zona donde usted está viendo, estamos en el paraíso Colima. Y si usted ve aquí, esta parte aquí en la calle, pues es porque el mar brincó totalmente hacia este lado. Como se dice, literalmente el mar se salió. Y esta es la boca del estero. Esta es la boca del estero y esta es pues una casa que quedó abandonada, pero está totalmente inundada, como usted puede ver ahí. Gracias a todos los que nos están viendo. Esto es parte de... Amigo, buen día. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es de aquí, del paraíso? Estamos ya hoy bajó un poquito el nivel de la ola. No, ya pasó, ya va lejos. Sí, ayer sí estaba fuerte. Sí, ya estaba fuertecito. Sí. Fuertecito, pero ya ahorita. Ahí viene otro, pues vamos a esperarlo. Sí, viene ahí entre Chiapas y Guerrero, por ahí. Vamos a ver cómo nos va. Sí, a ver qué... Ya. Por lo pronto lo de cada año, ¿verdad? Sí, unos más fuertes, otros menos, pero ahí estamos. ¿Cuál es su nombre? Felipe Cárdenas. Felipe Cárdenas. ¿Usted tiene alguna ramadita? Sí, tenemos un negocio allá, de aquel lado. ¿Y qué tal les fue? Pues nos tumbó, pues, pero estamos bien de salud y esto. Entre comillas, lo normal, pues. Claro, así es, echarle ganas. Está bien, muchas gracias, déjame grabar por aquí. Ahí está mi gente de Colimote TV. El día que usted pueda venir, cuando ya ellos se levanten, el día que usted pueda venir y consumirles, pues venga. Esta es la boca del estero. Hoy ya bajó la intensidad de las olas, del oleaje estaba, ya es más bajo. Ayer vimos en transmisiones de otros colegas que sí estaba muy fuerte. Por lo pronto, así es como luce aquí en el paraíso, en la boca del estero. De hecho, la entrada al paraíso está negada donde está el puente. Aquí a nuestros amigos agradeciendo el apoyo del ejército, ¿verdad? Sí. A ver cuánto logran apoyar, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto logran apoyar aquí, ¿verdad? En... Todo dañado para allá, por donde quiera. Sí. En la laguna perjudicamos otras partes también, ¿verdad? Perjudicamos otros lugares, las cajas de abajo. Apoyo económico y apoyo de todo. Eso no. El económico nunca llega. Nunca llega. Ni dinero, nada de eso. Eso llega, pero para ellos. Para los ramaderos. A mí me tocó venir con Patricia, ¿se acuerdan que estaba sí, peor? Puras promesas había. Exacto, Peña Nieto, sí, puras sí. Puras promesas. Pura política entre ellos. El dinero sí llega. Se perdió el dinero. ¿Eh? Iba a haber un muelle, iba a haber un rompeolas, nuevo, un paraíso nuevo. Y ahora nos ilusionaron yo con todo respeto lo digo, ¿verdad? Para mí todos son lo mismo. Pero ya bueno, estamos en este México tan bonito. Pero digo, hablando de política, pero pues esto yo la verdad que a mí me da mucha admiración a la gente trabajadora como ustedes que pues le echa ganas y cada año hay que hacer lo mismo. Sí. Aquí crecimos y desde que nacemos somos luchadores. Y no terminamos de luchar y hay que seguirle echando ganas. Porque esto, ¿qué? Los fenómenos, pues, cada vez son más intensos. Pero ya vivimos aquí, pues, ahora hay que darle alternativa en sí. Ya hay negocios trabajando, o sea,
Eso ya, es lo que... Es muy importante. Exactamente, eso es lo que me gusta venir, porque me gusta decirle a la gente que nos está viendo que en cuanto puedan, vengan a consumirles algo. Que nos apoyen en eso, que consumiéndole a la gente, que vengan, o sea, realmente vienen a ver, pero también que se echen un cevichito, lo que sea, y eso reactiva mucho a que pronto salgamos adelante, ¿verdad? Pues ya lo está viendo, amigos de Colimote TV. Vengan y apoyan aquí a nuestros amigos. ¿Cuál es su enramada, amigo? No, yo no tengo, tengo una casa particular ahí al fondo, pero está inundada. Está inundada no también. No le he abierto la boca para que se descargue, ¿eh? Y aquí, eso... ¿Qué deben de hacer? Porque saben que aquí es una zona de descarga cada año y no lo hacen. Sí, de hecho la entrada está fuerte, ¿verdad? Está inundadito la entrada. Está predicando muchas familias que están por la parte de la laguna, por ciertos lugares, y no lo hacen, ¿eh? Prefieren que otros lugares se prediquen a que otros se beneficien, y debe ser parejo. Creo que no está bien esto. Sí, hay que abrir para vender. Hay que abrir para que tenga un descargue. ¿Eh? Van a esperar que rato suceda algo más peligroso para que... Ay, ¿por qué no lo hicimos antes?